Hola a todos y bienvenidos una semana más a Replay, el programa divulgativo de la cultura musical del videojuego. Y como siempre, muy buenas, David Jaumandreu. Muy buenas, Albert García. Hoy tenemos un tema también, bueno, siempre lo digo, parece ya que me repita, pero también un tema que a mí me hace mucha ilusión tratar. Es un motivo, más que un tema, un motivo de escenario, que es... los bosques. Y empezamos, cómo no, con Risky Woods, aquel clásico Made in Spain en su versión original para Amiga. Una composición del músico Martín Tello para este juego de Dynamic, ese side-scroller de fantasía que también salió, atención, para Mega Drive y PC. Qué curioso fue que saliera este juego para Mega Drive. Sí, señor. Bueno, en una versión bastante diferente del original, con una adaptación de banda sonora, bueno, tal y como se pudo, que nada tenía que ver con la calidad que ofrecía esta Amiga. Martín Tello, que ya hablamos de él en el programa de los 80 con Isaac Viana en su debut con Astro Marine Corps, seguiría en Dynamic varios años y compondría varias bandas sonoras de videojuegos como este aclamado Risky Woods, más adelante el PC Football. Un tema que nos sirve para dar la entrada a este programa en el que nos adentramos en el bosque. Así es como sonaba el bosque de Simon the Sorcerer, ese clásico de las aventuras gráficas desarrollado por Adventure Soft. El juego, como comentábamos fuera de micro, la aventura gráfica más lenta del universo. Madre mía, qué lento se movía Simon, me desesperaba hasta que llegaba a los sitios, pero qué bien me lo pasé con aquella mofa continua de los cuentos clásicos. Lo que hizo Shrek mucho tiempo después, ya lo había hecho Simon the Sorcerer y de una manera interactiva. Bien visto, en esta composición de los músicos Mark McLeod y Adam Gilmour. Si bien la banda sonora de este videojuego se atribuye a Media Sorcery, que es el nombre comercial que usa el músico Adam Gilmour, hemos descubierto que la mayoría del trabajo recayó sobre Mark McLeod, que bueno, fue compañero de universidad de Gilmour, y entre los dos, bueno, firmaron esta banda sonora agradable, con el tono del juego, un juego pues inocente, divertido, pero sobre divertido. Todo, muy cachondo. Para mí es un juego muy entrañable porque es esta época post, poco después de Monkey Island, del primero, y este me gusta cómo se ve visualmente este juego, no sé. Muy colorista, y la versión que sacaron más tarde, creo, o era la original con voces también incluidas, que era la que tenía yo, de los personajes, muy exageradas las voces, un doblaje muy, muy exagerado. Escuchamos, por cierto, la versión original de esta composición, la versión Roland MT-32, la original vaya, y que fue creada con, atención, el Korg M1 como controlador y el software Music X de Amiga 500 como software para utilizarla, para hacer estas composiciones. Veremos a lo largo de todo el programa los cambios que hay en las interpretaciones de cada uno de los músicos y cada uno de los juegos sobre los bosques. Risky Woods, hemos visto un tema muchísimo más animado, muchísimo más de aventura, muchísimo más de side-scroller, y ahora estamos escuchando pues un tema mucho más ambiental, más calmado, más pausado, pues para identificar, pues esto, el Forest Theme, el bosque de este Simon the Sorcerer. El bosque, veremos que también, como situación, como escenario, es un elemento muy recurrente en los juegos de rol.
inicio es clavado al tema del bosque de Guardia Forest de Chrono Trigger. Al principio decía yo, otra vez Chrono Trigger aquí. Pues no, señores, se trata de Cedar Woods, un tema del 97 de Breath of Fire 3. La primera vez que lo escuché, este juego, me quedé de piedra y dije, ¿cómo? Digo, pero si esto no es ni un juego de Square, es un juego de Capcom. Pues sí, es simplemente una de esas coincidencias. Igual es una especie de homenaje. La verdad es que he intentado buscar información cuando Albert dijo esto, me vino a la cabeza aquella anécdota, pero parece que no. Que homenaje, homenaje, yo lo veo un poco... Un homenaje encubierto, simplemente una happy coincidence que dicen. Pero bueno, en cualquier caso, un tema súper placentero, la verdad, muy interesante, con muchos matices también, si es verdad que la introducción se parece mucho a Chrono Trigger, después el tema en sí progresa de una manera completamente distinta. Breath of Fire 3, un juego a nivel musical muy, muy, muy interesante, que rompe totalmente con los dos anteriores, y utiliza, pues en vez de música más medieval y más clásica, una música mucho más jazzera que pone el foco en instrumentos como el xilófono o el piano. Composición de Yoshino Aoki y Akari Kaida, dos compositores del Capcom Sound Team que trabajaron en la saga Breath of Fire por primera vez en este capítulo. Y después de los bosques de este juego de rol japonés, nos adentramos en la espesura de unos bosques en los que seguro que muchos de vosotros os habéis pasado un montón de horas. David, ya lo estoy viendo. ¿Eh? Ves allí, ves a buscar 10 lobos, los capturas, las pieles y vienes para aquí. Básicamente, esto es lo que haces en World of Warcraft, y especialmente cuando empiezas, ¿no? Estamos escuchando el mítico MMO World of Warcraft de Blizzard para PC, año 2004. El bosque de Elwynn, uno de los primeros, bueno, no iba a decir niveles, pero ¿qué sentido tiene nivel en un juego como World of Warcraft? Una área. Y de hecho, de ahí esta composición tan larga, tan pausada, que huye de una melodía principal y se centra en crear pues una ambientación, ¿no? Un tema agradable que te acompaña, pero que no te molesta. Simplemente te ayuda a meterte en el papel de ti, de tu guerrero. Eso mismo, y además una composición excelente la de este bosque de Elwynn y las de todo World of Warcraft, que siempre Blizzard ya sabéis que cuida mucho todos los aspectos de esos videojuegos. En este caso, composición de Jason Hayes, que no fue el único músico que estuvo involucrado en la música de World of Warcraft. Ya hablamos de ellos en algunas ocasiones, Tracy Bush, Derek Duke y Glenn Stafford, todos ellos músicos clásicos de la compañía norteamericana. Y en este caso, en el caso del bosque de Elwynn, Jason Hayes, os recordamos que es un músico de Nueva Orleans que sobre todo es conocido por su relación con Blizzard y por haber trabajado en sagas como Warcraft, Starcraft y Diablo. Sin duda,
uno de esos bosques que no podían faltar en este programa. Multivas Online RPG, nos vamos hacia el año 92 con The Magical Quest. Está Rey Mickey Mouse en el bosque oscuro Dark Forest, el segundo mundo, si no me equivoco, de este clásico de plataformas, el primero, ojo, en una trilogía. Creo que aquí en España solo nos llegó el primero Magical Quest, pero hubo dos títulos después. En Game Boy Advance sí que salieron los tres y sí que nos llegaron aquí. Uno de los temas más memorables del juego, así como la zona que te ponía, que de hecho es la que da portada al juego, con el traje del turbante. Recordamos que Mickey en cada mundo recibía un traje con habilidades diferentes en este simpático plataformas. El de bombero, el de escalador. Bueno, me acuerdo, David, de este juego que me ha encantado que hayas seleccionado ese tema, porque recuerdo cómo entrabas en aquel árbol y era fantástico. Me encanta este juego, es como muy olvidado siempre. Castle of Illusion se reivindica, y con motivo, sin duda, pero este Magical Quest, esa relación de Capcom con Super Nintendo, yo creo que dio muy, muy, muy buenos frutos como este Magical Quest. Una obra firmada por Mari Yamaguchi, compositora que trabajó en Capcom a principios de los 90, principalmente en esta plataforma, en Super Nintendo, y firmó obras como Super Ghouls and Ghosts, Mega Man 5, Breath of Fire, ojo, o Final Fight 2. De este bosque oscuro y pixelado de Magical Quest de Super Nintendo, vamos a avanzar muchos y muchos años en el tiempo para trasladarnos hacia un juego indie que también tiene muchos bosques y, sobre todo, muchas hojas. Al año 2012 con esta producción independiente Dash Force y este 50 FPS Forest que suena curioso, como tan calmado y tan animado a la vez. Te transmite una sensación, un flow que se dice, ¿no? Muy agradable para ir por estos bosques de Dash Force. El compositor es Terence Lee, que si buscáis la banda sonora no aparecerá con este nombre, sino con el nombre de Fastfall, que es su seudónimo
el seudónimo de este músico norteamericano. Como la mayoría de compositores, Terence Lee publica sus piezas en redes sociales, bueno, en redes sociales, en portales como Bandcamp o SoundCloud, más este terreno más independiente. Y bueno, os recomendamos que escuchéis la banda sonora de este juego. ¿Qué juego es? Porque a lo mejor muchos no lo conocéis. Es un título que salió en 2012, como hemos comentado, y en el cual interpretamos, nos ponemos en la piel de una serie de barrenderos ninja, para decirlo de alguna manera. Es un juego en el cual hemos de ir barriendo estos bosques llenos de hojas, que ya me dirás tú, vaya trabajo un poco absurdo, pero que me parece que hay una especie de enemigos que han contaminado el bosque y que tienes como que limpiarlos, ¿no? Tienes como que limpiar el bosque. Es un juego que es muy técnico, que realmente cuando puedes aprender a jugar y explotar mucho su mecánica, básicamente es como... Es que es difícil de definirlo. Es en 2D y bueno, tienes que ir avanzando para llegar al final de la pantalla haciendo pues el máximo de limpieza posible con enemigos finales y todo. Muy recomendable, con un estilo artístico muy personal y sobre todo un control que es excelente. Por cierto, para acabar, un último dato. Terence Lee también se encargó de la banda sonora de aquel documental que recogía la historia de Double Fine Adventure y del juego Broken Age, cuando hicieron el Kickstarter. Aquella serie de documentales producidos por Two Players Productions con música fantástica. Si os suena mucho a Fast Fall, a Dust Force, pues es que era el mismo compositor. Con nuestro oyente Totoro Estepario nos pidió un tema de Golden Sun. No era este exactamente, pero nos pareció un momento perfecto para introducir este Colima Forest 2001 Golden Sun Game Boy Advance. Como se nota, comentábamos la compresión que tenían que utilizar en todos los samples en Game Boy Advance para poder meterlos en esos cartuchos y mantener el coste bajo. Y bueno, realmente se oye pues mucho ruido ambiental, aunque la composición es maravillosa. Motoi Sakuraba, que estaba detrás de este juego, ya muy alejado de los temas más cañeros a los que nos tiene acostumbrados y que repasamos algunos con la visita de David Saeva al programa en el tema de las batallas. Suena bastante bien, de hecho, para ser una Game Boy Advance. Lástima bueno, que debido a la compresión pues nos deje este ruidito, ¿no? Un tema de ya mucho más de bosque, de fantasía, de calma también, parece ser uno de los elementos recurrentes en este programa, especialmente cuando nos estamos hablando de RPGs, como es en el caso de este famosísimo RPG original para Game Boy Advance, que, ojo, no tenía tantos, sí muchos remakes, pero este, bueno, fue uno de los abanderados de lo que sería el JRPGismo, por decirlo de alguna manera estúpida, bastante, por cierto, en esta plataforma portátil de Nintendo. Y sin duda un juego muy, muy recordado para una generación, la que vivió sobre todo Game Boy Advance en este año 2001, cuando le cogió en esa edad que te gustan mucho los RPGs y tienes tiempo para jugarlos. Este Golden Sun, desde luego, se ha convertido en un clásico moderno y un juego muy querido. Escuchemos otro juego de rol japonés coetáneo a este Golden Sun, que también tiene un tema muy particular para su bosque. Thank you.
empezando este tema y entra el bajo en ese momento clave para llenarlo un poco de volumen, de llenar de volumen a este Bosque Despierto, Awakened Forest, una pieza del maestro Nobuo Uematsu en el año 2000 para Final Fantasy IX, uno de los preferidos de Albert. Sería como un poco mi Chrono Trigger, ¿eh? En este programa también está sonando bastante Final Fantasy IX, el último Final Fantasy en el que Nobuo Uematsu se encargó de toda la banda sonora y también el Final Fantasy que el propio Uematsu ha declarado como su obra favorita dentro de esta mítica saga de Square. Una melodía en particular que a mí personalmente a nivel sonoro, no sé si a ti David también te ha recordado, un poco a Joe Hisaishi, la banda sonora de quizás recuerdas de Princesa Mononoke, uh-huh. Aquel bosque lleno de los doramas o algo así creo que se llaman, aquellos espíritus del bosque. Este tipo de sonidos, como decías tú, como de instrumentos, no sabría definirlo, ¿no? Como de percusión exactamente, como muy japonés, es esta ambientación. Un sonido muy ambiental que además lo consigue con instrumentos muy minimalistas y que te crea pues un entorno, te habla de pues ese espesor, esa calma debajo de los árboles, ese no ver el cielo, ese estar totalmente cubierto, rodeado de naturaleza, en un momento tranquilo y sobre todo que, como he dicho antes, que explota en un momento dado, ¿no? Que se llena, que ves que está realmente vivo, ¿no? Evidentemente, claro, en Final Fantasy, pues rodeado de todos aquellos enemigos y, bueno, el bosque, evidentemente, en un juego nunca es un sitio de calma, como escucharemos en el siguiente juego de 1989, una vista totalmente distinta a lo que sería un bosque. Madre mía, en el 89, ¿cómo sonaba este Akumajo Densetsu, que es nada más y nada menos que Castlevania 3? Castlevania 3 en su versión original, en la versión original de Famicom. Recordamos que esta versión llevaba un chip de sonido integrado en el cartucho que añadía 3 nuevos canales a los 5 que ya contaban. Es desgraciadamente no presentes en la versión PAL y americana por falta de pins en el cartucho, pines que se utilizaban para otras cosas, diría que para el sistema de seguridad 10 NES de Nintendo para evitar los clones. Qué rancios que somos a veces, ¿eh? Bueno, cosas de la piratería que sabemos que al final siempre acaba perjudicando al usuario, aunque muchas veces no somos conscientes. Qué maravilla, repito, para estar hablando del 89, qué cosa más estupenda. El Mad Forest, el bosque loco donde los haya, que tiene este aire de locura total, ¿no? De madness, de esquicio, ¿no? Y que, como no, mantiene este sonido Castlevania, este ADN de las canciones que, vamos, lo escuchas y este punto gótico, ¿no? Que se huele a la legua en cuanto empiezan a sonar las primeras notas. Es que muchos nos lo pedís, que cuándo llegará ese programa de Castlevania, cuándo se hará un programa, serán varios, como en el caso de Street Fighter. Yo creo que sí, David, yo creo que habremos, cuando tengamos que hacerlo, habrá que dedicarle más de un programa porque es, como comentabas,
una maravilla la coherencia que tiene la saga, al menos a nivel musical. A veces hemos encontrado Castlevanias malos, pero que tienen músicas fantásticas. Desde luego, hasta al menos hasta que traspasaron la licencia, siempre habían tenido un juego con una personalidad totalmente marcada y que los fans lo disfrutamos muchísimo. ¿Quién está detrás de esta banda sonora? Hidenori Maezawa, Junpu Nahashi, Yukie Morimoto y Yoshinori Sasaki. Todos ellos un grupo de compositores muy clásicos de la primera etapa más 8-bitera de Konami, de los cuales el más famoso seguramente y destacable Yoshinori Sasaki, que hemos escuchado en varias ocasiones, entre otras en piezas de más MSX como Nightmare o Penguin Adventure. Como podréis comprobar, una música para este motivo del bosque muy diferente de la que vamos a escuchar a continuación. El momento en el primer Halo, que estás en combate, en medio de una misión, por cierto, la misión más larga del juego, y empieza a sonar esto de fondo, David, te aseguro que es de esos momentos que te acuerdas siempre y dices, qué bien puesta la canción ahí, porque Halo tampoco es que sea un juego donde suena música constantemente, suena en momentos muy específicos, no es un juego que todo el rato esté sonando música, aparece en momentos estudiados y en este caso, ¿de qué manera? ¡Qué maravilla! Halo Combat Evolved, el primero de todos para Xbox, año 2001, A Walk into the Woods. Sí, señor, este paseo por el bosque que nos empieza de una manera, pues, muy sugerente, ¿no? Tampoco es como que no quiere entrar en materia, pero te suena esa línea de bajo ahí que ya te aventura que, ojo, te estoy poniendo música ambiental, pero no tanto. Esto tiene una intención y de repente ya cuando entra la percusión y bueno, y te pasa a todo un tema pues mucho más, como dirían los ingleses, groovy, ¿no? Totalmente. Te iba a preguntar, David, que en este caso habría que utilizar esa frase de un anuncio mítico de los 90, aquella de aceptamos pulpo como animal de compañía, un poco como les categories, porque si bien el tema se llama A Walk into the Woods, realmente está en un nivel donde sí hay un bosque, pero tampoco es que sea el bosque, ¿eh? Halo, recordad, es mucho estancias metálicas y grandes. Un juego muy futurista. Pero está, exacto, muy futurista. Pero no, sí que está ambientado alrededor de un bosque, pero tampoco os imaginéis ahí al jefe maestro entre árboles ahí como disparando. No. Hay un bosque alrededor, unas montañitas muy monas, pero estamos en el mundo futurista. Pero bueno, el tema se llama así y mira, hemos pensado que suena tan bien que había que ponerlo en este programa. Un juego de 2001, como todos sabéis y como hemos comentado muchas veces, porque no es ni la primera ni la segunda vez que suena esta saga en replay, compuesta por Martin O'Donnell y Michael Salvatore.
más oscuro y más dramático este Dark Forest, Bosque Oscuro, un bosque oscuro que suena completamente diferente que el Magical Quest que hemos escuchado. Está cargado de malicia, de intención, de tensión. Una de las escenas que narra, bueno, no vamos a hacer spoilers por si alguien no ha jugado a Suikoden, este maravilloso RPG del año 95, made in Konami para PlayStation, una de mis obras predilectas en PlayStation, uno de los primeros RPGs, una grandiosísima saga de la cual, desgraciadamente, al menos para mí como gran fan, hace mucho que no escuchamos nada y no tenemos nada. Pero en Replay la escuchamos mucho. En Replay la hemos escuchado en más de una ocasión. El Suikoden primero creo que no lo habíamos escuchado todavía. Hemos escuchado el segundo en alguna ocasión, no sé si el quinto también. Aquí tenemos el primero, ya veis que desde el primero a nivel musical es brutal, una obra de Miki Higashino que compuso el primero y el segundo de estos títulos y que, bueno, la calidad era asombrosa ya para empezar a nivel dramático, a nivel orquestal y bien, este Dark Forest que contrasta completamente con otros temas más agradables y más tranquilos por bien, más que nada por el trasfondo de la historia que sucedía en esta parte del juego. Y de hecho nos sirven para presentar esto que comentas, nuestro tema de la semana. En este caso, Suikoden es de 1995, pero el tema que hemos elegido como tema de la semana es de un par de años atrás. Personaje tan desconocido hoy en día, año 1993, Super Nintendo, y esta era la tercera y cuarta pantalla de este videojuego, ambientadas evidentemente en un bosque de noche. Supongo, David, que se nota, ¿no?, este componente nocturno en este simpático bosque de Mr. Lutz. El xilófono lo hace un poco así, ¿no? Creer que estamos ante un tema de noche también muy, muy calmadito. Si bien progresa y tenemos un poquito, al final, después un punto un poquito más animado, realmente sí que es calma pura. Para ser un juego así de plataformas, side-scroller a lo de 16 bits, realmente estamos ante pues una música como sorprendentemente calmada. We'll be right back.
tema, una composición que se alargaba, se alargaba, se alargaba. Quizás heredaba un poco ese estilo de Ocean, la productora del juego, y de esas músicas para juegos de microordenador que, bueno, que no se acababan nunca, que duraban mucho y estaban muy, muy, muy desarrolladas, de aquellos compositores europeos, británicos sobre todo, de aquella época, quizá de finales de los 80, principios de los 90, grandes composiciones en los microordenadores, y que se notaba en esta pieza que sigue, y sigue evolucionando. Sí, señor, un juego que se lanzó originalmente en Super Nintendo en el año 93, luego tuvo ports, creo que para Game Boy, para Mega Drive, incluso una planeada segunda parte, que debido a la escasa, o a la la recepción que tuvo este juego, la verdad es que no, nunca fue muy bien recibido, pues la dejaron en el tintero. Y no hemos comentado todavía, en todo este rato, el compositor. En este caso, un compositor, un músico que no había sonado todavía en Replay, en los más de 30 programas que llevamos de nuestro programa. Rafael Guesqua, creo que es un compositor francés, bueno, sí, evidentemente nació en París, y bueno, es compositor, arreglista, diseñador de sonido. Su carrera profesional, a pesar de que hoy en día se dedica al cine, a las series, es en los videojuegos. Empezó programando música, componiendo más bien música para videojuegos, sobre todo después de tener una primera etapa como muy activo en la Demoscene 16 bits bajo el nombre de Audio Monster. Luego, un poco más tarde, más avanzado en su carrera, se juntó en una colaboración con Paul Cuisset, que es el que compuso, juntamente los dos compusieron la música de Flashback, mítico juego de los 90, para Amiga, para Mega Drive, para Super Nintendo, también salió para ordenadores, un mítico juego con una gran banda sonora, y también compuso para, por ejemplo, una anécdota pequeña de estas que, curiosa, ¿no? Para la versión de Amiga de Snow Bros, que no llegó a salir, por lo visto, compuso toda la música, pero al final no llegó a salir el juego, y, atención David, otros juegos en la discografía, en la música de Rafael Guesqua es Shaq Fu. Hombre, el juego de lucha de Shaquille O'Neal, Fade to Black, la segunda parte de Flashback, Moto Racer, juegos hoy en día bastante olvidados mucho, y más tarde se convirtió en director de sonido de Delphin Software, para después dejarlo y, como os hemos comentado, dedicarse más bien a su actual ocupación, que es componer para películas y cortos. Bonita pieza y calmada pieza la del bosque de Mr. Natch, que nada tiene que ver con el siguiente plataformas 2D que vamos a escuchar. Maravilla, qué cañero que sonaba este inicio del Midnight Wanderers, uno de aquellos tres juegos presentados en Three Wonders, aquella recreativa tan, tan y tan mítica del año 91 de Capcom, Stage 1, Forest Country, el país del bosque, clásico primer nivel de este maravilloso side-scroller, de hecho mi preferido, de aquel 3-pack que venía con el Chariot y el Dunpool, que era el más chungo de todos. Antes he dicho plataformas, un plataformas shooter también, digamos, que te da este sentido de inicio, de explosión de energía y de toques de exploración en la primera pantalla, en este bosque encantado, con muchos elementos de fantasía, con aquel enemigo final que intimidaba tanto con su voz grave, que era un golem, un árbol que te tiraba cosas en aquel suelo que se movía. Un auténtico derroche de imaginación y creatividad made in Capcom de los años buenos y firmado por Masaki Izutani, un compositor que vimos ya que trabajó en recreativas de Capcom bajo el seudónimo Tello Mage, algunas de las cuales hemos escuchado como Captain Commando o Warriors of Fate, y otras tan interesantes como Cannon Spike, que vimos ya mucho más adelante para Recreativa Naomi o para, en su port igual más conocido, para Dreamcast.
Desde luego se nota que se trata de una composición para un arcade. Ha de llamar la atención de los que pasan por delante de la máquina, y por eso es este bosque tan, tan animado, ¿no? Es quizá el más animado que escucharemos en el programa de hoy. Una auténtica, como decía David, explosión de energía. Pasamos a un estilo de bosque entre misterioso y divertido, que son siempre las composiciones que nos ofrece el fantástico compositor Grant Kirkhope. Seguramente estaréis adivinando de qué juego se trata. Una composición, la de este Donkey Kong 64, que a la que no le falta de nada, ¿no? Tiene hasta pajaritos, tiene aquí todo tipo de sonidos para ambientarnos en este bosque de este juego, en el Fungi Forest. Realmente es que es muy de bosque, ¿no? Todavía no nos habíamos encontrado, creo, en lo que hemos escuchado hoy, sonidos de animales, y es una de las cosas que seguro que te vas a encontrar en un bosque. Pues mira, aquí Grant Kirkhope, este compositor escocés mítico de Rare, de la compañía británica, los ha introducido como muchos otros de sus temas. De hecho, ya lo comentábamos cuando hacíamos la preparación del programa con David, la saga Donkey Kong Country, más bien, y los Donkey Kong 64 y demás, los Donkey Kong de Rare, para entendernos, siempre han tenido temazos para todas y cada una de sus ambientaciones, y también para los bosques. Escuchamos, creo que fue hace unos programas, ahora no recuerdo en cuál exactamente, pero un tema de Donkey Kong Country 2, el Forest Interlude. Sí, señor, que hemos tenido que dejar fuera, bueno, hemos dejado fuera, digamos, a propósito, porque ya lo habíamos escuchado, pero qué bien sonaba aquello, ¿eh? Sonaba muy bien, tanto como este Fungi Forest de 64, también está muy bien. Nos da pie, nos da lugar a hablar de otros bosques, quizá de esta compañía, fantásticos. Banjo-Kazooie, el último de esos mundos, ya sabéis que yo soy un flipado de Banjo-Kazooie, pero el último de esos mundos es un fantástico nivel que sucede en un bosque y en el cual se dan las cuatro estaciones del año, cada una con su propia música, un auténtico temazo. Y qué decir de Grant Kirkhope, músico escocés, como hemos dicho, responsable de muchos juegos de Rare. Banjo-Kazooie, Viva Piñata, qué bien suena este juego cuando lo escuchamos en el programa de Rare, creo que fue en el de Rare donde escuchamos también sí, el Forest Interlude en el Replay Dossier dedicado a esta compañía, lo podéis recuperar. Eso, estamos muy contentos de cómo quedó ese programa, bueno, y todos. Y bueno, Grant Kirkhope trabajó también en varios juegos de Rare como Perfect Dark, GoldenEye o, fuera de Rare también, Kingdoms of Amalur. Y ahora, actualmente, está desarrollando esa especie de retorno de Banjo-Kazooie con un lagarto y un murciélago, que ahora no recuerdo el nombre. Ay, ya,
no sé qué, Lively, o Yuka Lively o algo así. Un juego que salió de un Kickstarter intentando recuperar un poco el espíritu de los juegos de mascotas y plataformas, bueno, pues ya más que de la época 2D, de la época 3D, de aquellas eras de Nintendo 64. Uno de los otros ejemplos es la saga que escuchamos a continuación. Dexter era otra de esas parejas de plataformas de entonces. Estamos escuchando en concreto el juego que solo llevaba ya la segunda parte el nombre de Jak, Jak 2, supongo que para alejarse de hecho del mundo mascotas, la secuela de esta gran pareja con un tono ya mucho más oscuro, con más adulto, que bueno, pues que se intentaba, supongo que diferenciar un poquito del tema más infantil. La propuesta le salió bien, porque si bien Jak and Dexter fue todo un éxito, Jak 2, al menos a nivel de crítica, fue mucho mejor valorado que su predecesor. A nivel de, bueno, cambiaba muchísimo todo, un gran éxito de Naughty Dog. Y estamos escuchando Forest Haven, el nivel, el mundo del bosque, esta composición muy, muy, muy ambiental, que destila como mucho misterio e inquietud a la vez, ¿no? Muy, muy parecida también a la que hemos escuchado de Halo, ¿no? Cómo crece, cómo va progresando el tema, añadiendo por adición de instrumentos que le dan mucha riqueza. Sí, señor, pero con un tema con un trasfondo menos melódico, diría yo, y mucho más ambiental, ¿no? Más de setting, más de... Sí, sí. Con un sonido más envolvente, más tranquilo, y de esos que parece como que no quieren estar ahí, pero están y te acompañan y te ambientan muchísimo y te ayudan, ¿no? A meterte en este Forest Haven. Composición de Josh Mansell y Larry Hopkins. Mansell, compositor norteamericano freelance, muy conocido en el mundo del videojuego por su trabajo en sagas como Crash Bandicoot y Jak and Dexter, aunque, ojo, también ha compuesto para cine. Thank you.
estamos llegando ya al ocaso de este programa dedicado a las composiciones de videojuego en los bosques. Y lo hacemos con un juego que precisamente es mucho de eso, de ocasos, ¿no? Como es Firewatch, este juego indie que ha salido hace poco, hace cuestión de un mes, para ordenador. Y creo que para ordenador, creo, y para alguna consola, ahora mismo no recuerdo, pero diría que solo está disponible en ordenador. El compositor es Chris Remo y el tema es Camp Approach. Me encanta el toque western que tiene. Supongo que, bueno, me suena a esta ambientación así un poco de western por la cuerda, ¿no?, que va sonando y este pequeño riff que va sonando y sonando y sonando. Realmente es un approach, no es una aproximación, ¿no? Es eso, esa calma tensa antes de una tormenta, ¿no? Es ese ponerte en situación y decir, aquí va a pasar algo, ¿no? Y bueno, pues como el guardabosques que es, pues ahí que se va a encontrar, pues lo que se va a encontrar. Un juego muy idóneo que pensamos para este programa, este guardabosques Henry, en el Parque Natural de Wyoming, en el año 1989, en este juego tan narrativo. Hablemos un poquito de Chris Remo, que es el responsable de su música, diseñador de juegos, compositor, guionista, periodista. Ha trabajado en música de juegos como 30 Flights of Loving, ese juego indie de 5 minutos que te lo pasas, tan curioso y tan metajuego y tan de experiencia de estos que se ven ahora, igual que Gone Home, el juego este narrativo de éxito de hace un par de años, tuvo mucha repercusión en el mundo indie. También Chris Remo fue su compositor. Y como es un hombre orquesta, nunca mejor dicho, también es guionista y escribió junto con Ron Gilbert el guion de The Cave. Y trabajando junto con Tim Schafer en la etapa esa del Kickstarter famoso, fue el community manager. Ya ves, David, que Chris Remo se atreve con todo. Un tipo polifacético donde los haya, que nos deja pues esta gran pieza con la que vamos cerrando el programa, no sin antes poner uno de esos temas que, si hablamos de bosque, no podía faltar. Pasáis el resto del día silbando esta melodía, sí, somos culpables de ello, sí, nos la podéis sacar de la cabeza, igual que no nos la podemos sacar nosotros después de todo este tiempo que ha pasado desde Ocarina of Time, Los Bosques Perdidos, Los Woods, aquella obra maestra de Koji Kondo que, bueno, pues ha continuado con nosotros todo este tiempo. El tema que nos vino a la cabeza, a nada más pensar a los dos, además, en el programa dedicado a los bosques. Y que vaya, yo creo que es el casi el más representativo, más puro, porque es un tema que apenas dura 20 segundos, la melodía deben ser 4 notas, y es Koji Kondo en estado puro. La simplicidad llevada al extremo y perfección total. Es una de esas cosas que parece fáciles de hacer y al contrario, hacer una melodía tan sencilla que perdure tanto en el tiempo y que nos sitúe tanto, sobre todo en aquellos Lost Woods, no es tarea fácil. Con este Lost Woods llegamos al final de nuestro particular repaso a esta temática, a este escenario más bien, ¿no? A este setting, el bosque que nos acompaña y que han interpretado tantos juegos de tantas maneras distintas, en tantas formas distintas de jugar y sobre todo acompañado de músicas tan y tan dispares como las que hemos escuchado. ¿Cuáles son vuestras favoritas? Sabéis que podéis hacernos llegar todas vuestras sugerencias, todos los mensajes y bueno, y todas vuestras preguntas a cualquiera de nuestras direcciones y cualquiera de nuestras maneras de contactarnos. YouTube, Facebook, Twitter, el email podcastreplay@hotmail.com, comentarios en iVoox, en todos lados, nos los leemos todos y tenemos muchas ganas de seguir pues
colaborando con vosotros, estando con vosotros y disfrutando un poco de nuestro hobby, que es la música de videojuegos. Una semana más, muchísimas gracias por estar ahí, os dejamos como siempre con el tema misterioso y hasta pronto. Adiós.